Mi nombre es Abraham Gil, les voy a hablar acerca de esta obra, la cual se llama El viaje de Parvana. Esta obra comienza con Parvana, una chica que se vestía de un hombre llamado Kasem para trabajar. Estaba velando a su padre y unos señores la consolaban. La llevan a su casa. Entonces Parvana, de agradecimiento, los lleva a su casa y les habla acerca de su familia. Ella va a un pueblo donde había muchos cadáveres y era muy pobre, y escuchaba el llanto de un pequeño bebé en una casa un poco elegante. Parvana cuida del bebé, lo baña, le da de comer y muchas otras cosas. Le pone el nombre Hassan y se lo lleva, ya que no tenía familia y el pueblo estaba siendo bombardeado. Parvana se lleva a Hassan muy lejos y se encuentra con una cueva, pero ahí había una voz muy parecida a la de un niño, la cual les estaba amenazando. Y Parvana se acerca hacia donde le venía la voz, la cual era de un niño llamado Asif, a quien le faltaba una pierna y utilizaba muletas. En los primeros días Asif era malo, pero luego ya no, y luego se acababa la comida y abandona la cueva. Llegan a un pueblo donde se encuentran a un señor que era el dueño de un granero y de una cafetería. Le piden al señor que les dé un trabajo. El señor les da trabajo y entonces, al terminar, les paga con solamente dos pequeñas tazones de arroz. Y entonces, al llegar la noche, los niños le roban una gallina y unos cuantos huevos. A ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que entonces la obra de El viaje de Parvana es de una chica, no es de un chico como se ve con el libro. Sí, es de una chica que se vestía de hombre para hacer trabajos porque ahí no le permitían a las mujeres trabajar. Pero yo compré el libro pensando que el protagonista era un hombre y ahora me vienen con que es una mujer. Exactamente. ¿Y no crees que estás pareciendo un discriminador de mujeres? ¿Yo, discriminador de mujeres? ¿De qué hablas? Ya pareces una mujer hablando. Y eso del pago con dos medias tazas de arroz, que esos son unos explotadores, esos musulmanes. Esos no son musulmanes, esos son afganos. Afganos, musulmanes, chinos, todos son todo la misma cosa en una. Está bien. Luego, llegan a un lugar muy liso y nada rocoso. Parvana le escribía a su amiga Shaucia, que no se sabe cuál es su paradero, pero lo estaba escribiendo como siempre. Pero hace una carta mal y hace una bola de papel con esa carta. Le lanza piedras ya que el viento se lo regresó. Asif también le lanzaba las piedras al papel, pero una la lanza más allá y la piedra explota y el suelo retumba. Ahí se dieron cuenta de que estaban en un campo minado. Luego ven acercándose a una silueta, la cual le pertenecía a una niña de 8 años, quien se lo lleva a su casa, la cual estaba repleta de esqueletos de animales. Ahí la niña Leila vivía con su abuela y ellas no sabían ni leer ni escribir, ya que y entonces Parvana les enseña. Un día, cuando se les estaba acabando la comida, escuchan una explosión que provenía del campo minado. Y era una cabra. Entonces la cocina. Leila, feliz de tener al fin comida, les dicen que hagan fiesta. Y lo hacen. Y entonces en la fiesta, que era muy de noche, empiezan a bombardear la casa. Y en ese bombardeo muere la abuela. Luego de abandonar la casa, vieron a una familia en una camioneta y les pidieron ayuda, pero se las negaron, ya que ellos mismos no podían mantenerse. Pero les dicen que a las orillas de un río habían personas que estaban yéndose en un centro para refugiados de la guerra. Los niños se van con ellos y en el camino los empiezan a bombardear, donde mueren muchas personas, pero solo los niños y otras personas sobrevivieron. Una vez que llegaron a encontrar un hospital en ese centro de refugiados de la guerra, la enfermera les dice que tenían que quedarse con Hassan por un pequeño lapso de tiempo, ya que Hassan estaba sufriendo una enfermedad y además no estaba comiendo bien. Entonces, al llegar un tiempo, tenían que irse. Entonces, les da una lona para que hagan su campamento y tenían que hacer filas para que podían recoger el pan y el agua. Entonces, en uno de esos caen cajas amarillas de unos aviones y todo el mundo empieza a pelearse. Entonces Leila ve que cae una cerca y entonces se va a recoger esa caja de comida y explota. Muere. Y entonces una señora se va a consolar a Parvana
y Parvana le saca el burka, que era un tipo de manto que tienen las chicas para cubrirse la cara. Y entonces Parvana, al quitarle el burka a la señora, era nada más y nada menos que su madre. Entonces Parvana con Asif y Hassan viven junto a su familia, la cual era su hermana mayor Noria, su hermana menor Mariam y su madre, porque su hermanito pequeño Ali había muerto en el invierno pasado por una neumonía. No, pues esa historia de Parvana sí que está bien fregada. Más bien esto, ¿cómo es que esos musulmanes siempre paran en guerras, no? Pura explosión, explosión nada más y no les importan ni sus habitantes. Demonios, que te estoy diciendo que son afganos. Afganos, musulmanes, chinos, iraquíes, africanos, todos son la misma raza. Muy bien, bueno, con todo eso en claro, me despido.